A menudo, cuando nos referimos a los acontecimientos históricos, estos suelen parecernos lejanos y distantes. Sin embargo, al recordar las circunstancias que rodearon los sucesos de 1810, tal vez podamos encontrar un punto en común con nuestra realidad y sentirnos así más hermanos que nunca. Desde mediados del siglo XVIII, los pensadores ilustrados habían puesto en duda el poder de la realeza y los beneficios que estos tenían. La independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa terminaron de confirmar los nuevos vientos de igualdad, independencia y libertad que se avecinaban. Nuestro territorio formaba parte en aquellos tiempos del Virreinato del Río de la Plata. Éramos una colonia española en estos confines de América del Sur. La poca participación política que tenían los criollos despertó la idea de igualdad, que empieza a latir más fuerte dentro de nuestros compatriotas, y las invasiones inglesas comenzaron a avivar nuestro espíritu nacional. Napoleón en Europa hizo su parte para ver nacer esta nueva patria. Preso el rey de España, Fernando VII, y sin la Junta Central de Sevilla, nuestros patriotas se encontraron en una encrucijada. ¿Debíamos seguir dependiendo de la corona española y del virrey? ¿O debíamos aprovechar el momento para poner en marcha la idea de independencia? No es una expulsión. La evidencia logró que el pueblo se despierte una vez. Este es el comienzo. La iniciativa iba a comenzar a tomarse ese 25 de mayo de 1810. Moreno, Saavedra y Belgrano fueron algunos de esos hombres que tuvieron que tomar esa gran decisión. Pero ningún proceso de cambio se produce de un día para otro. Todo cambio significa valor, esfuerzo, compromiso e ideales, con pérdidas y ganancias. Si bien había distintos puntos de vista y desacuerdos, en algo todos los revolucionarios habían convenido. Teníamos que empezar a tomar nuestras propias decisiones. Se ha caducado el gobierno legítimo en España, aplican las colonias de América y, por lo tanto, el principio de retroversión de la soberanía le otorga al pueblo el derecho de nombrar a sus legítimos representantes. La conformación de la primera Junta Patria y de la Junta Grande desataron una serie de acontecimientos que terminarían por determinar nuestra soberanía. La victoria de Belgrano en Salta y Tucumán y la creación de nuestra bandera, las sesiones de asamblea del año 13, la formación de la Liga de los Pueblos Libres, dirigido por Artigas, y la victoria de San Martín en San Lorenzo, desencadenaron en la independencia de nuestro país. Hacer esta retrospección sobre nuestro pasado nos lleva a analizar nuestras raíces más profundas, aquello que nos identifica como pueblo argentino, aquellos valores que debemos seguir inculcando a nuestras futuras generaciones, la solidaridad y la unidad en momentos difíciles. Sigamos demostrando que el pueblo argentino tiene agallas y espíritu de triunfo. Abracémonos a la distancia, seamos únicos, cuidémonos y unámonos. Hoy debemos luchar por forjar un país más justo, sincero y solidario, y más fuerte en sus ideales, conservando sus tradiciones y sus costumbres. Solo así seguiremos siendo un país libre e independiente como el que se imaginaron nuestros hermanos de 1810. ¡El virrey se ha ido! ¡El virrey se ha ido! ¡Tenemos un nuevo gobierno! ¡Tenemos un nuevo gobierno! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva!